Por favor, te miramos a ti, no miramos a nosotros. No, no, a todos. ¿Ya? Vale, listo, yo listo, tío. Ponente, pero vendrá, que está en la radio y estará con nosotros en breve. Son las 4 de la tarde y hace un frío tremendo. Es uno de esos días tan típicos de Madrid, con un cielo despejado y de un azul brillante, pero con un frío del carallo. Ella regresa a casa después de haber intentado hacer un recado estúpido, ni importante ni urgente, sino todo lo contrario, y pasando un frío que no está escrito. La gente con la que comparte la calle tiene esa expresión de no creerse la temperatura que hace. Ella, elegante, llega donde ha aparcado y comprueba que le han puesto una multa. Comienza el ritual de buscar las llaves del coche en el bolso de marca, prometiéndose que aprenderá a dejarlas más a mano la próxima vez. Cuando de repente suena el teléfono, que por supuesto también está perdido en el inmenso mar de cocodrilo. Me cachis en la mar, ¿y dónde está este maravilloso teléfono que suena y suena? Busco en el bolso y encuentro más cosas de las que debería reconocer. Y recuerdo la curiosa teoría que me contaron un día, que la inteligencia de la mujer es inversamente proporcional a la cantidad de cosas que lleva en el bolso. Sigue sonando y sigue sin localizarlo. De paso encuentra las llaves del coche y cada vez más nerviosa y con la cabeza completamente metida dentro del mismo se le caen las llaves del coche al suelo helado. Y el teléfono, sin darle tregua de los nervios, sigue y por fin lo toca. Y deja de sonar. Tan típico. Me cachis en todo. Coge el teléfono y lee. Llamada perdida. Ya más tranquila en el coche, toca el botón de rellamada y escucha el mensaje. Es un buen amigo. Lo reconoce enseguida por su juguetona y cándida voz, que quiere que presente su libro. Miguel, pero qué honor, qué divertido y qué responsabilidad. En este relato cinematográfico yo no soy yo, sino Meryl Streep. Madrid no es Madrid, sino Manhattan, y Miguel Losada, el que llama, es Cary Grant. Todo muy elegante. Muy bonito, en blanco y negro, y como le gustan las cosas a Miguel, muy diferente. Crítico de cine, letrista y muchísimas otras cosas, actor siempre que puede y sobre todo un hombre de una picarísima sonrisa que mira siempre tan profundamente que llega a adivinar antes que uno lo que uno va a pensar. Y sobre todo es amigo, muy amigo de sus amigos. Vivir el cine, este libro que hablamos hoy, 120 películas que nunca vas a olvidar, va de listas, y listas de cine siempre las ha habido, y de hecho el autor nos relata muchas de ellas en su prólogo. Pero la lista de Miguel es diferente. Para elaborarla, nos invitó a todos a desprendernos de todos nuestros prejuicios y solo quedarnos con uno de los sentidos, el del corazón. Y nos propuso un juego, elegir 25 títulos cinematográficos que nos hubiesen removido de alguna manera, ni más ni menos. Vaya, un salto sin red, al menos para mí. Algunos inmediatamente, y están sentados en esta mesa, se autoimpusieron ciertas reglas. No repetir director, que estuvieran fallecidos o patrióticos hasta la médula, solo la lista en español. Incluso algún indeciso, señor Gil Parrondo, que una vez hecha la lista, vaya recién salida del horno, ya quería cambiarla. Y señalo como una reivindicación un pensamiento que deja escrito entre renglones Miguel, y creo importante dar voz y tal cual lo leo. La falta de presencia del cine en la enseñanza, incluso en la universitaria, se deja notar en la formación general del público. Tome nota de la idea, señor ministro, aunque estos días debe tener el cuaderno lleno de ellas, digo de notas, claro. Y nos contará Miguel por qué considera que la selección en un momento dado ha salido algo conservadora.
Según su criterio, falta algo de humor francés que tanto le gusta y algún que otro realizador clásico como Walsh, Preminger o Aldrich. Pero es cierto que, como bien dice Miguel, no podían estar todos. Y lo diferente de esta lista es eso, que sale del corazón y no necesariamente de la razón. Y ahondando más en el aspecto sociológico de esta peculiar lista, el más votado como director es Stanley Kubrick. 6 películas, ahí lo dejo. Será divertido, entre todos ustedes, que más adelante se haga un perfil socioeconómico, cultural, psicótico de esta lista. Ahora no, demasiado pronto y demasiado cerca. Hoy, Miguel, que al menos comparto 2 cosas, pasión por el cine y una misma amistad. Y así paso en orden cronológico, el más aséptico de los órdenes, a presentar aquí quien está hoy compartiendo con Miguel. Todos ellos hombres renacentistas incapaces de ejercer una sola profesión. Pero yo pido un aplauso para Francesca Aldrich, nuestra presentadora de lujo. Presentar a cada uno de los ponentes sobradamente conocidos, incapaces, hombres ellos renacentistas, de tener una sola profesión. Fernando Colomo, oficialmente director de cine, también guionista, productor y arquitecto, rey de la comedia y, por favor, sin el calificativo de madrileña, que estoy de acuerdo con usted, que no significa nada. Luis Alberto de Cuenca, oficialmente profesor de investigación del CSIC y poeta, además de secretario de Estado, director de nuestros libros más ilustres, traductor, ensayista y letrista de loquillo. Confiesa pasión por Drácula. En sus 2 versiones cinematográficas le gusta más una, pero él prefiere no decir porque es una razón personal e intransferible. José Luis García Sánchez, oficialmente director de cine, además de guionista, productor y en algunas ocasiones actor. Poseedor de Goyas, abogado y sociólogo y padre de director también. Casi nada. Vicente Molina Foix, oficialmente escritor y director de cine, escritor de poesía, narrativa y dramaturgia, guionista y libretista de ópera. Aunque él prefiere definirse, le escuché recientemente, simplemente como un escritor que ha dirigido 2 películas. Mr. Gil Parrondo, oficialmente artístico, director en el cine, en el teatro, en la televisión e hijo adoptivo de la ciudad de Almería, tan cinéfila y andrófila ella, gracias a usted y a su particular forma de vestirla. Con Oscars y Goyas conviviendo en su salón y hablando seguro entre ellos Spanglish. Basilio Rodríguez Cañada, oficialmente editor y escritor, gestor cultural, presentador, fundador y presidente del Pen Club y responsable de que hoy Miguel Losada exponga las estanterías. Precioso es lo que dicen de usted sus colegas de profesión, que si no existiera, habría que inventarle. De Miguel el último hablé el primero por amor y no perdí la noción del tiempo, su profesión oficial la tiene. Es presidente de la sección de cine del Ateneo de Madrid, director de la revista Auro y la colección Lumière de libros de cine. Pero la profesión que más me gusta, Miguel, es la de inventor de juegos. Y lo que hace Miguel con este libro es que nos deja jugar. Y ya solo por eso te debo dar las gracias. Y ahora callo y cedo la palabra y la atención al señor. Simplemente quería comentar que este ha sido el año que más listas me han pedido. De pronto de distintos lados me han ido pidiendo listas. La más importante, mejorando lo presente y sin ánimo de defender, ha sido de Sight and Sound, la revista esta inglesa, que fue la primera, yo creo, que inventó esto de las listas, ¿no? Porque cuando yo era pequeño y compraba por la revista Fitorial, en la que por cierto escribía Vicente, una Foix allí, veíamos que siempre salía Ciudadano Kane como la película, la obra maestra de siempre del cine. Y la verdad es que yo no estaba muy de acuerdo con eso. Entonces, el hecho de que me permitieran votar, yo creo que al final ha influido algo muy poquito, porque han debido votar miles de personas, pero bueno. Y al final salió una película de Hitchcock, que es Vértigo. No salió con La muerte en los talones, que era la que a mí me hubiera gustado, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y bueno, entonces luego me han pedido más listas también, y la verdad es que cada vez que me pedían una, hacía una lista distinta, o sea, porque según el estado de ánimo que tenía, en este caso Miguel me animó mucho a que fuera heterodoxo,
a que no fueran como las películas clásicas y tal, y ahora lo estaba mirando y creo que ha sido bastante heterodoxo, porque empiezo con Tarzán y la Fuente Mágica, o sea que imaginaros cómo está la cosa, ¿no? Pero bueno, que ha sido, siempre es divertido hacer este tipo de reflexiones, y para mí pues me lo pasé muy bien la tarde que estuve pensando las gamberradas de qué películas voy a poner. Al final, de todas las listas, creo que solamente hay tres que coinciden, que son Con la muerte en los salones, Los 400 golpes, de François Truffaut, quizá la primera, y Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen y Jim Kelly, que también es una película muy vitalista, ¿no? Y esas tres, digamos, las he metido siempre, ¿no? Pero el resto son totalmente diferentes de esta lista a otras posibles, a otras listas que también me han pedido. Y nada, que me lo he pasado muy bien y cedo la palabra al siguiente por orden. Es que esto parece el camarote de los hermanos, que por cierto están bastante citados y por mí desde luego a lo largo del libro. Yo creo que las listas cinematográficas es una especie de costumbre que se suele tener a partir de un determinado momento, que es justamente cuando ha dicho Fernando, cuando se configura esa lista en que estaban siempre las mismas películas durante varias décadas. Y luego, en cambio, vertiginosamente han cambiado los gustos y ahora, pues, por ejemplo, es El Padrino el que parece imponerse como película más votada en muchas de las listas más recientes, o por ejemplo en esta de Sight and Sound, donde ha ganado Verti. En este momento, con José Luis García estamos haciendo otro libro de listas, de modo que estamos continuamente fabricando libros de listas de películas favoritas y, curiosamente, os diré que leyendo la lista que le mandé a Miguel, mis 25 películas, me he dado cuenta que no coinciden prácticamente con las 20 que acabo de dar para el proyecto de Garce, lo cual significa que todo es una especie de locura y que cada día pues, nos levantamos con una película favorita nueva, ¿no? Pero en cualquier caso, este libro es un libro, ahora que está de moda el adjetivo entrañable, lo voy a emplear, creo que es un libro entrañable, porque las personas que colaboran en él, pues muchos de ellos nos conocemos, somos amigos. Creo que lo ha montado muy bien Miguel. Cualquier cosa que haga Miguel en este mundo, yo estaré siempre a su lado, porque me parece un tipo espléndido y todo lo que hace lo hace bien y con entusiasmo y es una excelente persona, además de un gran profesional. Y eso, pues evidentemente, es una razón suficiente para apoyarle en todo lo que acometa. Si encima se asocia con mi amigo Basilio Rodríguez Cañada, para el que ha tenido Francesca también palabras muy cariñosas y que quiero también ahora unirme a ellas diciéndole que enhorabuena por haber dado cobijo en su editorial Pigmalión a una colección de cine dirigida ni más ni menos que por Miguel Losada, pues todo ello se une y se convierte esto en una fiesta difícil de olvidar. Y si encima pues la sociedad de autores está a tope y se ha quedado gente en el pasillo y gente que incluso no ha podido subir por las escaleras, pues claro, tanto mejor. Y si comparto mesa con gente tan admirada como la que está en este momento sentada aquí, pues la verdad es que para mí es una gran satisfacción defender este libro que ojalá tenga el éxito que se merece, que tiene que ser mucho, a mi modo de ver, porque hay mucho cariño por el séptimo arte. Y hay que me alegro de verles aquí, porque como fuera de casa no se está en ningún sitio. Solo hay un sitio mejor que aquí, que es el cine, donde les recomiendo mucho que vayan. Y digo que normalmente no diría más que esto, bueno, que el cine español es el mejor cine que hay en España. Luego que yo, a gente del cine mala, no he conocido a nadie, casi todos los malos están en otro sitio, y desgraciadamente hoy tengo que hacer de progre otra vez. Es una cosa, porque con la manía esta que les ha dado de la ceremonia de los Goya, arremeten todos esa cosa curiosa que tiene la derecha contra el cine español. No sé qué les pasa. A los de derecha se ve que les gustaba mucho el cine censurado, no sé qué les ocurre. Solamente tengo que decir, primero, la venganza posible es que la próxima película que se estrena española gorda así o tal, es la de Almodóvar. Que vayamos todos a la película de Almodóvar a hacer un éxito, a joderles. Y luego, nada más, bueno, ya digo que hacen ustedes muy bien viviendo aquí, porque como fuera de casa no se está en ningún sitio, que vayan ustedes al cine, que es una cosa maravillosa, y nada más que darles las gracias por eso. Bueno, yo lo que deseo hablando de listas es que el libro entre en las listas de bestsellers, ¿no? Que podría ser una buena cosa para el cine y para quienes lo han hecho.
Sí, bueno, las listas en efecto son cosas caprichosas, es un juego, y como tal juego está siempre sujeto a lo imprevisto y al deseo, que como todos sabemos, el deseo siempre es poco duradero, ¿no? Y a veces una lista que parece irremediable, al cabo de un tiempo ya no lo es, ¿no? En ese sentido siempre es muy interesante ver, aquí se ha aludido a ello, cómo las listas históricas que se empezaron a hacer hace mucho tiempo y que en efecto todos hemos leído aquí y allá, pues a veces hablan de películas o de directores que ahora ya no se votan, ¿no? Yo recuerdo que cuando era jovencito y empezaba a escribir el cine y a interesarme más o menos seriamente por el cine, recuerdo que René Clair era el número uno, aparecía siempre René Clair. Y el pobre René Clair, que no es nada malo, por cierto, ¿no? Pues ahora ya no es votado, ¿no? La Nouvelle Vague, que hizo muchísimas cosas en favor del cine y a la que yo creo que se le debe a lo largo del siglo XX una transformación en el modo de contar historias muy sustancial, sin embargo fue muy injusta, como siempre los movimientos de vanguardia tienen que serlo con sus predecesores, porque hizo olvidar, a base de descrédito y de ataques a veces muy furibundos en la revista en la que todos ellos escribían, Calle del Cinema, fue muy injusta con la generación anterior, que ellos tildaban de una generación académica, Otan Lara, Delanois, propio René Clair, Marcel Lherbier, que en su momento, yo mismo lo confieso, cuando éramos jóvenes turcos de la crítica, no despreciábamos o ni siquiera veíamos. Cuando uno se calma de esos ardores juveniles y va a una filmoteca o en un DVD compra una película de estos directores y otros de aquella época satanizados por la Nouvelle Vague, aparece que no eran en absoluto malos directores y algunos eran estupendos, ¿no? Bueno, de todas maneras, la lista en mi caso, yo no he hecho, porque José Luis García Sánchez, que es muy modesto, no ha dicho que él ha hecho una cosa muy peculiar y que está muy bien como acto de afirmación entre la afirmación. Yo creo que más dadaísta que patriótica, ¿no? Ha votado solo películas españolas, ¿no? Lo cual está muy bien, porque en efecto todas las que él vota son películas que yo creo que merecen estar en cualquier lista de mejores películas de la historia del cine. Yo fui menos patriótico o dadaísta y he votado solo dos películas españolas. Yo me puse como criterio, es una pequeña explicación ya para terminar, me puse como criterio votar solo a autores muertos, pensando en que podía haber un día un acto como el de hoy y que García Sánchez o Colomo no estuvieran y me miraran con ojos criminales. Para evitar eso, a lo mejor habrían estado y me habrían dado un abrazo, ¿no? Para evitar ese albur y no sabiendo a quién iba a invitar Miguel Losada a que participara en el acto, he decidido que solo estén autores muertos, todos ellos extraordinarios, españoles dos, y luego, como curiosidad ya de remate, he comprobado al ver el libro, porque yo ya no me acordaba de la lista, que como digo, probablemente hoy sería distinta, como la de todos nosotros, pero he comprobado que hay 7 películas norteamericanas de un cine, claro, que un cine, voy aquí a descubrirlo, ¿no?, que en mi formación fue capital, ¿no?, porque era un momento en que el cine americano estaba perdiendo en algunos círculos la connotación que tenía, que arrastraba frente al cine de calidad europeo, y esa separación falsa, artificial, desapareció. Hay 7 películas americanas, pero hay 7 películas francesas. 7 películas francesas, es decir, 7 películas de otro tipo de cine, de otro tipo de cine, más de autor en la habitual acuñamiento de la palabra que se hizo en Francia, y eso me ha gustado porque creo que en ese sentido soy fiel a un principio que tanto acepta, o sea, o que tanto se ha nutrido, en mi caso particular, de Robert Bresson como de John Ford, ¿no? Muchas gracias. Hombre, para nada, los años están ahí, están. Muy bien, pero están ahí. De todas formas, yo agradezco muchísimo a Miguel Losada este libro, porque esto es como un placer. Bueno, el pensar yo ahora voy a mi casa, ahora tengo problemas con la familia, porque yo me empiezo a ver el libro y a comparar. ¿Y qué ha dicho este? ¿Qué ha dicho el otro? Y ya no hay nada, ni cenar, ni nada. Ya no estoy para nada, nada más que para el libro, porque esto es un verdadero placer. Y además me encanta que haya personas como Miguel Losada, cada día
hagan cosas tan bonitas como esta. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Tiene mudo. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Ciertamente en un acto como este, el editor es el más prescindible. No obstante, les confieso que aunque llevamos casi 20 años editando y hemos asistido o hemos acompañado el alumbramiento de más de 500 obras, todavía se sigue uno poniendo nervioso ante la presentación de un nuevo libro. Y sobre todo cuando es un libro singular, un libro tan especial como el que esta tarde estamos presentando. Y eso que los libros de listas, las antologías, los libros en los que existe una selección previa son ciertamente obras peligrosas, arriesgadas. No obstante, les debo confesar que desde que nos planteamos la posibilidad de poner en marcha una nueva colección, una colección específica de cine, fue una de las obras que nos planteamos Miguel y yo que tendría que ser de las que abriese, de las que de alguna forma marcase la senda de esa futura colección. Lo que ocurre es que los condicionantes externos nos han ido relegando la aparición, la salida de este libro a un segundo plano. ¿Por qué? Pues porque, como les decía anteriormente, esta colección de cine era un proyecto acariciado desde muchos años atrás, pero los condicionantes económicos y, por otro lado, pues la situación también por la que está atravesando el mundo de la edición desaconsejaron que pusiéramos en marcha el proyecto años atrás. Solo hace un par de años, con ocasión de encontrarnos con los diarios inéditos de Berlanga, nos arrogamos el valor suficiente como para iniciar una colección que implicaba editar libros con una calidad que realmente pues, hiciese que se convirtiesen en libros de deseo, en objetos de deseo, en libros que no fuesen únicamente de consulta, sino que recurriésemos a ellos periódicamente como libros objeto que de alguna forma pues también definiesen nuestros gustos y de alguna forma justificase nuestro deseo de hacer obras bellas, sugerentes y cercanas. Por otro lado, el hacer una colección de cine suponía que teníamos que tener pues, una serie de asesores, de personas que conociesen el tema y que nos otorgasen ese prestigio que en nuestro caso, al provenir de un ámbito distinto, pues carecíamos de él. Y bueno, pues hasta que no pudimos ver realizada la primera obra, publicado el primer libro, pues dudábamos de nuestras posibilidades y capacidad para poner en marcha el proyecto. Después, los libros que vinieron más tarde, el libro de Borau, el libro de Mediterráneo, de Berlanga Hijo, el libro de Vivir el Cine y los que están en preparación nos han hecho retomar la edición inicial y de alguna forma confiar en que además será una colección que ojalá, como se ha dicho aquí, nos posibilite mantenerla porque también pues, nos permite recuperar parte de la inversión que iniciamos hace dos años y pico con las primeras obras, los primeros diseños y maquetaciones y que intentaremos mantener sin menoscabar, como digo, la calidad, el diseño y la presencia de cada uno de estos nuevos libros. Al máximo la edición. En este caso quiero citar expresamente a dos de ellos porque además de estar presentes, pues nos ayudaron en cuanto a la concepción y el diseño de la obra. En primer lugar, lo que es el diseño maquetación es esencial en una obra que, como decíamos antes, pretendíamos que fuese una obra bella, un libro objeto, un libro sugerente y además muy trabajoso por la cantidad de ilustraciones que conlleva. En este caso quiero citar y agradecer a Javier Orche no las horas ni los días, sino las semanas de trabajo incondicional que nos ha dedicado para poder sacar el libro además en un plazo de tiempo bastante corto. Muchas gracias Javier a ti y a todos los compañeros porque ciertamente hacéis que el trabajo de los autores y los editores tenga esa relevancia, esa trascendencia y esa belleza que yo creo que es imprescindible. También quiero hablar de los impresores y sería injusto si no menciono al menos al que, pues sin exagerar, debió de invertir sí que unas cuantas semanas,
pero sobre todo debió de hacer en torno a una veintena de trabajos, de viajes, perdón, para traernos las distintas pruebas y para hacer las diferentes correcciones. Gracias, Fernando Morona, a ti y a toda tu gente, porque habéis mimado lo que es la edición, habéis retocado incluso las fotos que estaban irreconocibles, que no se podían distinguir a los personajes, y creo que el resultado final de la obra pues, es lo suficientemente digno como para que justifiquéis, como decía antes, nuestro trabajo. Todos los demás que han participado pues, también tienen nuestro reconocimiento y gratitud, pero sería muy largo el citarles a todos ellos. Bueno, pues yo en esta entrega de Oscars solo vengo aquí a dar las gracias. Intentaré enrollarme menos que los que se enrollan en los Oscars, que dan las gracias a toda la familia, a los primos, etc. Pero es que me toca dar las gracias. Gracias por habérmelo hecho pasar tan bien como yo me lo he pasado con este libro. Este libro es como cuando de niño jugábamos a los cromos. Nos intercambiábamos, yo te doy este, pero tiene que necesitar un cabezón de no sé qué por este otro. Pues esto era intercambiar el amor a las películas, el amor al cine, que seguro que todos los que están aquí lo tienen. Los que amamos el cine, los que soñamos a veces en cine, y a veces vivimos de cine, porque a veces no vivimos nuestra vida, que vivimos la de otros que están ahí, para que, pues qué maravilla lo que nos ha dicho el sombrero de copa durante la guerra y tal, ¿no? Pues es eso. Eso es lo que queríamos con este libro. Disfrutar y hacer, y que los que lean el libro sigan jugando con las películas, con los títulos, porque van a jugar con ellas, porque van a decir, pues no está esta que a mí me gusta, pues esta, no, esta que está aquí, ¿cómo pueden haber votado esta película y tal? Pues ese es el juego, ¿no? Pero es un juego con un mínimo de seriedad. Creemos que muchas veces el cine está enquistado precisamente por falta de conocimientos. Es verdad que ya se han hecho millones de películas, también se han hecho muchos millones de libros, y sin embargo en literatura, en arte y tal, hay un cierto respeto por ciertas obras, hay un cierto conocimiento que ya desde niño nos mete en el colegio y tal. Pues puede gustarte o no, pero por lo menos te enteras, sabes lo que hay. En cine seguimos sin saber lo que se ha hecho. Y esta, en cierto modo, este libro pretendía desinquistar un poco todo eso. No sé si lo hemos conseguido. Creo que no del todo, pero por lo menos el intento está ahí y creo que es jugoso. Yo, cuando veo las listas y todo esto, noto que falta mucha frescura, que falta mucha capacidad de discernimiento, porque están enquistados, la gente se enquista en las listas. Esto viene a cuento que hace poco he visto un profesor de la universidad que hizo unas listas entre los alumnos universitarios, todos ellos muy preparados, todos ellos y tal, y les preguntó cuáles eran sus 30 o 40 películas de referencia. No había ninguna película, bueno, había una sola película anterior al año 80, que es El Padrino. Yo pienso que es puro desconocimiento. Pienso que es desconocimiento. Cuando una película como Amanecer de Murnau se la pasamos a gente sensible, a gente joven, a tal, la gente sale alucinada. El problema es que la gente no ha visto Amanecer de Murnau. Era buscar un equilibrio. Queríamos intentar hacer que saliera distinto a lo que sale siempre. Pero, por otro lado, tenía que ser serio, no, tampoco era una mamarrachada y tal. Yo les insistía una y otra vez a toda la gente, les decía, votar lo que os ha hecho disfrutar, lo que has hecho querer al cine, si lo queréis. ¿Por qué? Ese sombrero de copa, ese era el ejemplo en el caso de Gil Parrondo. Entonces, teníamos que buscar un equilibrio, por eso en la lista, en el libro que se publica en todas las listas de la gente que ha votado, ustedes verán que hay directores de cine como los que me acompañan aquí, escritores muy notables, gente que forma parte de la historia de nuestro cine y del cine en general, pero también hay mucha gente joven que está empezando, que ya forma su historia, gente que está colaborando en páginas de Twitter, en páginas web, gente que está, compañeros de la crítica,
gente muy potente y muy fresca. Entonces, eso era lo que queríamos conseguir con este libro. No sé si lo hemos conseguido, pero ahí está. Que la primera película, y yo me he peleado a veces un poco con Basilio, pero jugando, porque forma parte del juego, que el libro lleve esta portada, pues es muy sencillo, porque la película que más ha votado todo el mundo, y la ha votado un tercio aproximadamente de la gente que ha participado, es Blade Runner. Yo sé que hay gente aquí que no le gusta nada Blade Runner, pero también sé que hay otra mucha que esa película les ha descubierto una manera de entender el cine. Y es lo que ha salido. Y por lo tanto es representativa. Yo quería dar las gracias a las personas que me acompañan aquí, que para mí es excesivo poder estar con ellos esta noche, porque es gente que yo siempre he admirado, gente que yo he seguido, y muchísimas gracias a Francesca Aldrich, que se ha sobrepasado en su texto, pero maravilloso. Por supuesto, gracias a todos ellos, no voy a repetirlo, es un honor estar aquí en el centro, yo tendría que estar en una esquinita de la mesa. Quiero muy particularmente hablar de Basilio, porque hoy día hay muy poca gente que se arriesga a hacer un libro así. Este es un libro que cuesta dinero y cuesta mucho dinero, y cuesta también entusiasmo. Hemos pasado cientos de horas, Basilio y su equipo, creo que el papel, las fotografías, hay un juego de carteles, no todo es perfecto, hay cosas que no me acaban de tal, pero creo que nos hemos intentado aproximar a la idea que teníamos de hacer un libro que aporte algo. Los carteles, por ejemplo, pues el cartel de Viridiana que aparece aquí, pues seguro que no lo han visto nunca. O el cartel checo del Padrino que aparece, bueno, algunos los habéis visto, pero en general no. O el cartel japonés de Desayuno con Diamantes, ¿no? En fin, creo, intentábamos no ponerlo de siempre, aunque alguna foto pues es muy conocida, pero intentamos también poner otro tipo de fotografías, pero tuvimos problemas, tanto de derechos como a veces de la calidad de la fotografía. Hemos querido hacer un libro que se pueda regalar, un libro que uno quede bien regalándolo a alguien que sepa que le gusta el cine. Sobre todo, mi idea era que sea un libro que pueda servir de guía. Hay mucha gente que ama el cine, pero que desconoce cuáles son las grandes películas que hay que ver. Excepcionando las películas que hay aquí, ahora que se puede hacer en DVD o en la forma que cada uno tenga, o en Blu-ray. Y a lo mejor estas 120 películas, ustedes tendrán otras también. Pero yo creo que sí, que las 120 películas que están aquí merecen todas ellas la pena. Y la persona que se vea todas estas 120 películas, creo que va a tener un fondo importante de lo que es el mundo del cine. Sobre todo es un libro que podría servir mucho para gente adolescente, gente que ve mucho cine y que a lo mejor le descubre. Porque a mí me pasa muchas veces que me preguntan, Miguel, ¿qué películas vería? Dime películas que quiero ver. Pues yo creo que esa es una misión también de los que llevamos muchos años en esto del cine. Dar a conocer las obras esenciales, las obras claves. Es verdad que no está Avaricia de Stroheim, pero bueno, está Amanecer de Murnau. Insisto en Amanecer porque es una de mis películas favoritas y porque creo que es un tipo de cine que engancha a la gente que de verdad va a tener luego un desarrollo y una sensibilidad cinematográfica. Entonces, y luego, hemos pedido textos sobre estas películas. Los textos también, sobre cualquiera de estas películas existen libros, existen miles de cosas. Pretendíamos que fueran algo jugoso, algo nuevo, algo, una aproximación, algo que te abriera el apetito para ver la película si no la has visto o para volverla a ver. No sé si lo hemos conseguido, porque hay 57 autores que participan con sus textos. Unos muy pequeñitos, a veces ahí está lo del microrelato y todo eso, pues esa es un poco esa idea. Otros son un poquito más extensos porque son las películas más votadas. Creemos que todo esto es un poco un laberinto, pero es eso, lo que algunos de aquí de la mesa ya han dicho, un juego. Seguro que me dejo a mucha gente sin darle las gracias. Ya Basilio le dio las gracias a todo su equipo, entusiasta, de verdad, he disfrutado mucho. He tenido que ir un montón de veces a donde estaban imprimiendo, a donde estaban maquetando, porque la verdad es que el libro ha dado mucha tabarra. Es un libro que yo llevo con él casi año y medio. El libro no es mío,
como ha dicho José Antonio Bayona al recibir el premio el Goya al mejor director, este cabezón es vuestro, pues este libro es de mucha gente, muchos están aquí esta noche, todos los que habéis participado en él, y sobre todo es de todos los que améis el cine y que os sirva para descubrir alguna cosa más sobre ese arte maravilloso que es el arte también de nuestros sueños. Muchas gracias a todos, gracias por haber venido. Que es importante dar las gracias efectivamente a todo el equipo de la Sociedad General de Autores, porque se han volcado desde el principio, nos han encontrado la fecha más apropiada, la que era más propicia para que pudiesen acompañarnos muchos de los presentes, y bueno, pues yo quería agradecerles a ellos, igualmente a la Fundación Autor y a todas esas personas que han publicitado la presentación del acto en la página web de la propia SGAE, de la Fundación de la Academia de Cine, etc. También para ellos nuestra gratitud, porque sin la difusión de un acto como este o de la aparición de una obra de estas características sería muy difícil llegar al amplio espectro que pretendemos. Gracias a ellos.